¿Estás bien? Eso creo. Aunque no dormí. Escribí mala poesía en la noche y en la mañana le pedí al cocinero que me dejara ayudarlo. Parece magia. Mi ruin conciencia se ha transformado en asados de aves y pastelillos. No debes tener remordimientos. Hicimos lo que había que hacer. Saturno dijo algo parecido después de comerse a sus hijos. La duda es qué hacer. Si César no regresa de Egipto. Oh, César ha escapado de cosas peores. Ha pasado en Alejandría la mayor parte del año. Tal vez su suerte cambió. Bueno, quedaríamos como tontos por besar los pies de un muerto. Si César muere, esa bestia de Marco Antonio podría hacer lo que quisiera. Es muy probable. Pero eso ya no me incumbe. Me retiro de la política. La autocompasión te queda. Yo tampoco tengo vergüenza. Pero aún somos senadores. Tenemos responsabilidades. Te recuerdo que juramos lealtad. A César, no a Antonio. Cato y Cipio reunieron hombres en Numidia. Si nos comunicamos con ellos, quizá podríamos... ¡Bruto y Cicerón! ¡Qué extraño! Justo ahora pensaba en ustedes. Acabo de recibir buenas noticias. Y lo primero que pensé fue venir a contárselas. Y están aquí. ¡Qué coincidencia! Me sorprende lo seguido que me pasa. Iba pasando por el foro, pensando en cierta mujer. ¿Y quién se aparece frente a mí? Pues justo esa mujer. Una española salvaje y ardiente. ¿Qué trasero tiene? Todos me juzgan mal. Soy un hombre compasivo. No tengo esa reputación, pero lo soy. Todos tienen derecho a cometer errores. Los dioses saben que he cometido algunos. He hecho cosas que me apena pensar en ellas. Todos somos imperfectos de alguna manera. Exacto. Todos somos imperfectos. Dame tus manos, hermano Cicerón. Dámelas. Con todo mi corazón. Yo te perdono. No sé de qué hablas. Nada se me escapa. Si un ave cae en la Aventina, yo me entero. Puedo asegurártelo. Si vuelvo a escuchar tu nombre en algún rumor de traición. Te cortaré estas suaves manos tuyas y las clavaré en la entrada del Senado. Antonio, dijiste que tenías buenas noticias. Ah, sí, claro. Llegó un mensaje de Alejandría. César levantó el sitio y masacró al ejército de Ptolomeo. Está muy bien. ¿Sí? Y a cargo de todo Egipto. Ese hombre es todo un prodigio, ¿no?